que una vez más ha vuelto a ser el vencedor, el magnífico y pletórico vencedor de una contrarreloj en la ronda 91. Melchor Mauri marcaría el mejor tiempo, 1 hora, 6 minutos, 15 segundos. Ahí está, el último en entrar en meta y el primero en clasificarse en la etapa. Después de hoy en Valladolid, Melchor Mauri tiene buena parte de la vuelta en su bolsillo. De Mauri, apartándose de la ruta oficial, hizo que el corredor del Cibán Mediolanum haya hecho un verdadero alarde de navegación en pleno desierto. ¡En una arriba!